tú dirás. ¿Qué quieres? ¿Para qué me has hecho venir hasta el Quinto Pino? ¿Has oído algo? ¿Algo de qué? Del susto al Abraham Blasco. ¿Qué dice la policía? Nada, piensan que fue cosa de aficionados. ¿En serio? Sí. Piensan que fueron unos malhechores de poca monta. Que querían pedir un rescate, pero cuando vieron que no se despertaba, se asustaron. Pensaron que se había muerto y por eso la dejaron ahí tirada. Muy bien. Así no escalan más. ¿Para eso me has hecho venir? Bueno, para eso y para decirte que te seguimos vigilando. No te creas que la cúpula va a olvidar tan fácilmente la espantada que diste. La cúpula puede estar bien tranquila. Si hay algo que no quiero son víctimas inocentes. Seguiré en el CIR el tiempo que haga falta, pero por favor no le hagáis daño a Laura. Hay que ver, eres todo un idealista, ¿eh? Totalmente entregado a la causa. No, entregado a la causa siempre he estado. No me gusta la forma en la que hacéis las cosas, nada más. Eres un renegado. Y de ser un renegado a ser un traidor, hay solo un paso. No, te equivocas. Al contrario. Un traidor nunca hubiese dado la cara como yo la di, escribiendo esa carta de renuncia. Hubiese huido sin dar explicaciones. Lo que tú digas. Además, a los de la cúpula no les afectaría que yo cantara. Sabes de sobra que no sé quiénes son. No les conozco. Los de la poltrona siempre salvan el pellejo, ¿eh? Somos los que luchan, los que caemos. Y yo nunca traicionaría a un compañero. Más te vale. No me fío de ti. Sería tu sentencia de muerte. Y ahora fuera.